Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, chicos y chicas de segundos años de bachillerato. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Qué gusto compartir otro día más de clase. Hoy estamos ya en la última clase prácticamente de la semana, la última clase de lengua de la semana, pero bueno, no por eso es la menos importante. De hecho, vamos a desarrollar un contenido de suma importancia. Yo les decía a los que se conectaron antes, justo de comenzar la hora oficialmente, y les agradezco por eso, porque sé que no tenían una clase oficial la hora anterior que los hiciera llegar tarde, así que gracias por la puntualidad a quienes estuvieron. Buenos días a todos los que saludan en el chat también, siempre estoy pendiente, como les digo, no les puedo contestar a todos, pero siempre es bueno saber que están ahí, que están saludando y que no pierden ese buen hábito. Les estaba diciendo que el contenido de hoy prácticamente es una continuación o un cierre del tema de ayer. Nuestra agenda, bueno, la presento. Hoy estamos 4 de marzo. Vamos a presentar el contenido. Vamos a leer el indicador de logro. Vamos a leer y a escuchar una opinión acerca de la reflexión. Vamos a escuchar la lectura mecánica, que el día de hoy estará a cargo de Merari, de segundo B. Vamos con los números 2, así que hoy le corresponde a ella. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos rapidita, vamos a desarrollar el contenido y al final vamos a ver una serie, bueno, un par de videos relacionados a lo que vimos ayer. Prácticamente podemos decir que es la continuación, son de la misma página. Me gustaron mucho, me llamaron la atención. Creo que a algunos de ustedes ayer también les gustaron porque podemos entender o podemos darnos cuenta de lo que sucedió de una manera animada, de una manera un poco más entretenida y no solo pues escuchando mi voz o mi explicación. Entonces, creo yo que se complementan y es una forma un poco más lúdica de comprender el contenido y al final pues el espacio para preguntas y respuestas que siempre se tiene. El día de ayer me di cuenta que estaban saliendo y de hecho sí observé el comentario que me habían colocado ustedes, que se estaba viendo unas pantallitas grises y de hecho sí estaba o hubo un inconveniente. No sé qué habrá sucedido. Yo esperaría que el día de hoy ya esté normal y que no estén saliendo esas. Es una especie de interferencia, pero lo hace la grabación de Zoom cuando yo tengo activo el chat, abierta la pantallita del chat o abierta la pantallita para admitir a estudiantes. Solo fue una parte de la clase, pero igual las disculpas del caso, cuando vean la grabación en YouTube se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Yo creo que ustedes también lo veían ayer. Pero bueno, lo importante es que el desarrollo del tema sí estuvo sin esa interferencia y se puede leer muy bien lo que estaba en las presentaciones. Entonces, el tema de hoy, me lo pasé, es, aquí está, el contexto de la literatura colonial de América. Ayer fue el contexto de la literatura del descubrimiento y la conquista, así que hoy prácticamente es la continuación, solo que hoy vamos a hablar o vamos a centrarnos en la parte de la colonia. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer cuáles fueron los aspectos más relevantes del contexto sociocultural y político de la época colonial. Si se fijan, nos hemos centrado bastante en la parte de los contextos para saber o para tener una idea bastante general de cómo es que se vio influenciado nuestro territorio, el territorio americano. Y obviamente esto fue fundamental o es fundamental conocer qué estaba pasando en Europa y que también, quieras o no, nos impactó de alguna manera, ¿verdad? La reflexión de hoy, la frase dice, no digas todo lo que piensas, pero siempre piensa todo lo que dices. Hemos estado hablando de la comunicación asertiva y creo que, bueno, vamos a terminar las reflexiones de la semana de mi parte con esta. Quisiera escuchar la opinión de alguien, si está de acuerdo con eso o cuál creen ustedes que es el mensaje que podríamos nosotros sacar de esta imagen que les estoy compartiendo. Vamos a ver quién se anima a darnos su opinión. Es bonito cuando lo hacen voluntario, hay bastantes conectados, Ya anímense. sé. Bye. Adelante, Ali, muchas gracias. Bueno, es que la frase yo digo que se explica por sí sola, pero me gustaría poner un ejemplo que, por ejemplo, cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados, tendemos a primero hablar y ya después, cuando ya nos calmamos y todo, empezamos a recordar todo lo que hemos dicho y hay cosas que ni siquiera las pensamos, pero ni siquiera las sentimos. O sea, solo las decimos porque en el momento estamos enojados y queremos dañar a la otra persona. Entonces, es bueno pensar, calmarse, tratar de calmarse, pensar todo lo que se dice porque
uno no sabe el peso que puede tener sus palabras en otras personas. Perfecto, muy bien, Ali. Muchísimas gracias por tu participación. Creo yo que lo que ha dicho Alison es bastante acertado y creo que es el objetivo de esta frase. Cuando nosotros experimentamos diversas emociones en nuestro interior, a veces decimos las cosas o hablamos sin meditar, sin pensar, sin reflexionar, y podemos llegar a generar daños en la otra persona, y no daños físicos, no estamos hablando de golpes, estamos hablando, o tal vez sí de golpes, pero emocionales, ¿verdad? Y a veces nos podemos arrepentir de las cosas que decimos cuando actuamos por impulso o bajo una emoción. Entonces ahí es donde tenemos los planos en cuanto a ser agresivo, ser pasivo y ser asertivo. Entonces si somos asertivos, pues tenemos la capacidad de calmarnos, de contar hasta 1000 si es necesario. Y luego cuando ya nosotros hemos bajado nuestro nivel de enojo o de tristeza o de cualquier emoción en exceso, nosotros podemos comunicarnos de manera asertiva con los demás. Así que cuando esté enojado, cuando esté triste por algo que le han hecho, piense lo que va a decir, porque en algún momento podemos generar un impacto tan grande en la otra persona que después nos podemos arrepentir. Así que gracias, Alison, por tu opinión, por tu participación, y espero pues que pongamos en práctica esto, ¿verdad? Recuerden que la idea de las reflexiones no es solo una frase más y ya estuvo, sino que procurar ser mejores personas también. Y eso incluye a todos, nos incluye a ustedes y me incluye a mí también. Ahora entonces vamos con la parte de la lectura mecánica. Vamos avanzando y Merari, ¿estás lista? Sí, señor. Va, perfecto, hija. Adelante entonces. Un mundo fantástico. El día pasado, 9 de enero, cuando el almirante iba al Río del Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar. Pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. La nota del editor sostiene que estas sirenas haitanas posiblemente eran en realidad manatíes o elefantes marinos. El 4 de noviembre, anota Las Casas, entendió también que lejos de allí habían hombres de un ojo y otros con hocicos de perros, que comían los hombres, y que en tomando a uno, lo degollaban, le bebían la sangre y le cortaban su natura. Historias muy parecidas a leyendas medievales. Pinzón se corta solo. Mareado por la posibilidad de encontrar oro, Martín Alonso Pinzón, comandante de la Pinta, se larga hacia la dirección señalada por los indígenas, pensando en henchir el navío de oro, sin permiso de Colón. Ambos hombres estarán separados desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero de 1493, cuando Pinzón vuelve con las manos vacías. El domingo 6 de enero, anota Las Casas, vino Martín Alonso Pinzón a la Carabela Niña, donde iba el almirante, y a excusar diciendo que se había partido de él, contra su voluntad, dando razones para ello. Pero el almirante dice que eran falsas todas y que con mucha soberbia y codicia se había apartado aquella noche, que se apartó de él, y que no sabía, dice el almirante, de dónde le hubiese venido las soberbias y deshonestidad que había usado con él en aquel viaje, las cuales quiso el almirante disimular por no dar lugar a las palabras, a las malas obras de Satanás, que deseaba impedir aquel viaje, sino que por dicho de un indio, que en una isla se llamaba Baniquete había mucho oro, y como tenía el navío sutil y ligero, se quiso apartar e ir por sí dejando al almirante. Muy bien, Merari, muchísimas gracias por ayudarnos con la lectura mecánica de este día. Estoy segura que lo que estamos leyendo estos días en nuestra parte de la agenda de la lectura mecánica, ustedes ya lo leyeron previamente porque es la recopilación de relatos, pero recuerden que entre más escuchamos las cosas, más rápido se nos quedan, y quieras o no, vamos a ir encontrando mayor contexto, mayor ubicación a medida que van pasando el desarrollo de los temas. Por ejemplo, si ustedes se fijan o si ustedes se dieron cuenta en la lectura de Merari,
decía o dice en el texto que anota las casas, o sea que en este caso esta narración o esta crónica fue realizada por las casas, y a esta altura pues yo creo que ya todos nos ubicamos que cuando hablamos de las casas es el Fray Bartolomé de las Casas, que es el que mencionamos ayer, que era uno de los que, si bien es cierto, era un cronista europeo, pero siempre luchó o siempre se fue por la parte de defender los derechos de los indígenas. Entonces, él sí denunciaba los abusos y fue una de las características particulares de las casas. Entonces, cuando usted observa, anota las casas, y por eso está en mayúsculas, porque estamos hablando del personaje, del cronista que se encargó de hacer el relato, ¿verdad? Bien, ahora entonces vamos a hablar acerca del tema. Voy a comenzar ya porque por el tema tiempo, recuerden, si alguien tiene alguna pregunta, déjela para el final. Voy a explicar, vamos a ver los videos, porque en ocasiones quizá lo que uno va explicando con el video que les voy a colocar al final, pues va a ser como para complementar. Si hubo una laguna o algo que no quedó claro, pues con el video estoy segura que lo vamos a terminar de entender. Entonces, de esa manera evitamos interrupciones durante la explicación y al final pues dejamos ese espacio si tuviesen alguna pregunta. Entonces, como es una continuación de lo que vimos ayer, prácticamente estamos hablando de los mismos siglos, estamos hablando del mismo momento histórico, así que no tiene mayor divergencia, sino que por el contrario, lo que vamos a ver hoy complementa o retoma algunas cosas de las que expliqué ayer. Por ejemplo, ayer hablamos de la Edad Media y decíamos ayer que la Edad Media llega a su final o se marca el final de la Edad Media en el siglo XV, pero en realidad la decadencia de la Edad Media había iniciado desde el siglo XII, o sea que estamos hablando que desde el siglo XII, XIII, XIV y XV, pues los pensamientos medievales estaban viniéndose abajo por algunas reacciones o por algunas maneras de pensar o algunos puntos de vista de algunas personas que empezaron a darse cuenta que la cultura o la tradición puramente teocéntrica de la Edad Media no estaba siendo muy buena o muy adecuada para con todos. Entonces empezaron a gestarse o a desarrollarse una serie de transformaciones en el pensamiento y en la cultura europea en general y española en particular, y se empezó a buscar nuevos valores que con el paso de los nuevos siglos llegaron a dar forma a una nueva época que nosotros conocemos como la Edad Moderna. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que sucede aquí? Que con el final de la Edad Media nosotros terminamos y damos paso de la Edad Antigua a la Edad Moderna. Ahora, ¿cómo fue que comienza la Edad Moderna? Y es una pregunta bastante válida que la mayoría nos podemos hacer y que quizá también ya sabemos la respuesta. Para conocer esto es necesario recordar, porque aquí sí creo yo que solo es cuestión de recapitular o de traer a nuestra memoria el contenido del año pasado, cuando nosotros vimos el Renacimiento, porque la Edad Moderna surge definitivamente con un nuevo renacer de la cultura, de la sociedad, de la política, de la religión, de la ciencia, de las artes, y es lo que nosotros conocemos como el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento, si ustedes lo traen a su mente en la cronología, va justo después de la Edad Media. Entonces, con el surgimiento del Renacimiento, que es el renacer del ser humano, el hombre es el centro de todo, ¿sí? Ya no estamos en un periodo puramente teocéntrico, sino que antropocéntrico, el hombre es el que se vuelve más importante, el ser humano, ¿sí? Y las cosas, las artes, las ciencias que se habían visto estancadas o que se habían visto suprimidas o que se habían visto reprimidas en la Edad Media, empiezan a salir a flote. Entonces, con el paso o después de la Edad Media, o sea, que estamos hablando, si el siglo XV finaliza, y recuerden que esto no es una camisa de fuerza, yo siempre se los he dicho, puede que en el siglo XVI, XVII todavía hubiese vestigios de la Edad Media, pero el pensamiento predominante ya era el Renacimiento. En el Renacimiento se acuerdan del humanismo, se acuerdan que hablamos de que los textos que se habían visto o que en algún momento eran anónimos en la Edad Media pudieron ya ser conocidos, poder expresar una crítica un poco más directa a la iglesia, a los sacerdotes, a todo lo que tuviera que ver con eso, y no tener tanto temor de ser pues asesinados o de ser castigados.
Entonces, en este siglo, en el siglo XV, ya estamos en la transición Edad Media, Renacimiento, y quizás estamos ya más en el Renacimiento, la sociedad feudal, que es la que estaba justo en la Edad Media, en su mayor apogeo, ¿se acuerdan del señor feudal? ¿Se acuerdan de que él tenía el dominio de los territorios y que él obviamente era el que tenía el poderío y que la gente que vivía bajo su dominio o en sus tierras tenía que incluso pagarle impuestos solo para estar a salvo? Termina y aparece la burguesía, ¿sí? La burguesía también lo vimos el año pasado, que empieza a surgir de los famosos burgos, que empiezan a generar comercios entre ellos y se dieron cuenta que si ellos comerciaban las cosas que producían y no tenían que estar pagándole o dándole tributos al señor feudal, pues las ganancias eran un poquito más bonitas, ¿verdad? Entonces surge la burguesía, se asienta la burguesía y aparece el modelo socioeconómico que hasta la fecha conocemos como el capitalismo. Ustedes deben tener, y creo que todo el mundo recuerda el debate de los compañeros el año pasado también, ¿verdad? Donde cada uno explicaba los pros, los contras, las diferencias, pero ese no es ahorita nuestro campo de estudio. Lo que sí sabemos es que el capitalismo surge o empieza a tomar fuerza justo en este siglo, ¿verdad? Además, también se conoce este siglo como el siglo de las exploraciones y los movimientos culturales. Ya había una mayor abertura, una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor manera de extenderse hacia afuera, ya no estar bajo el dominio de la iglesia, la religión, la Biblia, los santos, sino que hoy somos capaces de ir más allá de nuestra frontera, darnos cuenta de que hay más allá, conocer, investigar y darnos cuenta que lo que estamos o lo que hemos estado viendo siempre no es lo único que tenemos, ¿sí? Tenemos más allá de lo nuestro. Y en ese sentido, pues también en la parte política no podemos dejar de mencionar que aparece la famosa monarquía, aparece el poder del rey, que sí existía en la Edad Media, pero que el poder del rey durante la Edad Media era opacado por la figura de la iglesia, ¿sí? Porque en la pirámide estamental, o porque en la Edad Media el mayor peso o el mayor dominio de todo lo tenía la iglesia, el papa, el rey, sí, es cierto, tenía algunas posibilidades, tenía algún poder, pero todo lo mandaba la iglesia. Ya aquí en el Renacimiento, la monarquía, el rey, era en quien se centraba el poder, las decisiones, aunque los primeros años, pues sí tenía influencia la iglesia también. Entonces empieza como a darse ese cambio o esa transición. Ahora, ¿qué pasa con las monarquías? Porque esto que estamos viendo se influye en realidad con lo que pasó ya en nuestro territorio, y ya lo vamos a ver por qué. Porque las monarquías hacen uso de varias cosas, como cuáles, por ejemplo, el derecho romano, que le permitía al rey crear algunas leyes, tener funcionarios de gobierno, como por ejemplo inspectores, embajadores, secretarios, conocidos como burócratas estatales. Aparecen más figuras que colaboraban con el rey, que colaboraban con la parte del control territorial, del control de la economía, del control social. Empiezan a surgir ejércitos armados permanentes, obviamente para defender la hegemonía y defender la parte del absolutismo hasta cierto punto de las monarquías. Se empiezan a cobrar impuestos obligatorios, y esto es bien curioso, ¿pagados por quiénes? Por los más desposeídos. Los nobles estaban exentos, o sea, ellos no pagaban, pero sí los pobrecitos, los que menos tenían, ahí tenían que estar rindiendo y pagando impuestos, y esto, pues no estamos muy alejados de la realidad, ¿verdad? El que más tiene no se le toca, y al que menos tiene, pues se le quita de lo poco que pueda tener. Se generan las alianzas matrimoniales, el poder del rey venía emanado por Dios. Estos son los rasgos todavía medievales. Si se fijan esta característica de decir que el poder del rey venía emanado de Dios y que solo Dios podía quitárselo, o sea que aquí hasta que se muriera, ¿verdad? Ya ustedes saben qué significa esto. Y esto pues se ve afirmado por el principio del absolutismo, que probablemente ustedes ya han visto esto en geografía y no es lo que más ahorita nos interesa. Esto es un recorrido como superficial, ¿verdad? Y aparecen los primeros sentimientos de nacionalismo en cada país. Entonces, todo esto, ¿a qué viene o por qué lo tenemos que mencionar? Porque en este siglo, en estos siglos, siglo XIV, XV, XVI, empiezan las grandes exploraciones. Y una de esas es la que hizo Cristóbal Colón, que fue en 1492 y que ya sabemos dónde llegó y lo que encontró, porque ya hablamos del descubrimiento. Pero aparte de esto, también se descubren o se realizan otras
otros descubrimientos, no solo el de América. Podemos mencionar el de las nuevas rutas comerciales que hizo Vasco de Gama, este nombre, este señor portugués, en 1498 descubre una ruta para llegar a Asia, pero bordeando todo el continente africano, o sea que se va por la parte de abajo para llegar, ¿verdad? Se dice que fue, o que este viaje fue uno de los más largos, solo imaginémonos quizá cuántos días pudo haber durado el llegar en esa travesía, tomando en cuenta que los recursos que se tenían pues no son tan avanzados como los de hoy. Ahora, sí habían nuevos inventos como la brújula y el astrolabio. En el caso del astrolabio es un elemento o un artefacto que sirve o que tenía como base la medición de las estrellas respecto a dónde estaban, y que eso le servía también para ubicarse, o sea que determinaba la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo. Eso es lo que hacía el astrolabio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo podían entender? No sabría decirle yo, ¿verdad? Igual que la brújula, incluso yo no sabría decirles o explicarles el funcionamiento más que lo que uno sabe, que la agujita apunta al norte, etcétera, pero hasta ahí. Luego las famosas carabelas, que eran los barcos que eran bastante distintos a los demás en cuanto al peso, al tamaño, y que eso les hacía más fácil la navegación. Aparece algo que se llamaron los portulanos y los mapas marítimos. ¿Qué es un portulano? Los portulanos son mapas que ayudan o que dirigen o rigen el uso de la brújula. O sea que están trazados los mapas con, asumo que puntos cardinales, ejes que van marcando o que van facilitando el mapa y guiándose por la brújula. Eso es un portulano. Aparecen las armas de fuego, como los arcabuces, las fortificaciones, la imprenta, el papel, el eje delantero de los carros, las técnicas contables, la figura de cheques, pagarés, seguros comerciales, todo aparece en este momento. Entonces, ahí también podemos ver que el Renacimiento sí fue el renacer de algunas cosas que quizás estaban estancadas, y también fue el nacer de algunas que no se habían inventado por diversas razones. Avances científicos también se dieron, como cuáles. La teoría heliocéntrica de Copérnico toma una gran fuerza aquí. Esta teoría es la que dice que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? En contraposición de la teoría geocéntrica, que era la que decía que todo giraba en torno a la Tierra, que la Tierra era el eje central. Esa prácticamente es como la oposición. Entonces cambia la visión de mundo con la teoría heliocéntrica, que de hecho es la que nosotros manejamos, ¿verdad? Que nuestro sistema solar o nuestro universo tiene los diversos planetas y que giramos o que están alrededor del Sol. Entonces esa es la teoría heliocéntrica. Hay nuevas técnicas para obtener metales preciosos a partir de los minerales, que fue lo que quisieron hacer o lo que intentaron poner en práctica aquí en nuestro territorio y que les funcionó, por cierto. Entonces, cuando hablamos de época colonial, ya entrando en materia de la colonia en sí, ¿cuándo comienza la época colonial? Prácticamente comienza después del arribo de los europeos al Nuevo Mundo y termina paulatinamente con la independencia de los países colonizados. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre conquista y colonia? Es una pregunta que todos pueden hacerse. La conquista es en sí apoderarse de un lugar o de un territorio o de una ciudad, normalmente por la fuerza y especialmente con armas. Esa es la conquista, ¿sí? El primer encuentro, el ganar el derecho de piso, si lo vemos así. Y la colonia o la colonización es cuando ya las personas que han llegado o que han descubierto y que han conquistado se establecen en el territorio. Este territorio normalmente está alejado de su pueblo, ¿verdad? De su lugar natal o de su lugar de donde ellos llegan, con la intención de poblarlo y con la intención de explotar sus riquezas y expandir su cultura. Entonces, aquí es donde empieza el periodo colonial. Llegan, conquistan, se acaban o terminan con los aztecas, con los incas, y entonces empiezan ellos a intentar expandir su cultura, sus tradiciones y todo lo que traían. Ahora, termina la colonia con los procesos de independencia, que lo vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes periodos, y podemos mencionar que uno de los procesos independentistas que se tienen, digamos que bastante reconocido, es la independencia de Estados Unidos de Inglaterra en el 76, 1776, y fue el primer territorio americano en independizarse. Ayer hablábamos con Arturo respecto a esto, que casi nosotros no tomamos en cuenta porque no es nuestro campo de estudio específico, ¿verdad? O lo que el MINED nos pide,
pero sí se tendría o deberíamos de conocer, o por lo menos por cultura general saber, que Estados Unidos fue el primer territorio americano que se independiza. Luego podemos mencionar Haití, que deja de ser una colonia francesa, luego Ecuador y luego pues Centroamérica, ¿verdad? Que no podemos dejar de lado la fecha del primer grito de independencia en 1811. Luego, durante la colonia, esta organización pues adoptó las formas europeas, es obvio, se crearon instituciones que velaron por los intereses económicos de la corona española en el Nuevo Mundo. Si estamos hablando que era una época de monarquía y que el rey tenía el poder absoluto, pues todos tenían que rendirle cuentas a él. Por eso es que aparecen las crónicas, según lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que era para que el rey estuviera bien enteradito de lo que estaba pasando y que nadie le quisiera ver la cara hasta cierto punto. La economía se basó en la agricultura, en el comercio, en la manufactura, en la ganadería, en la minería, en los telares. Ahora, aquí cabe mencionar que todo esto no siempre lo hicieron los europeos, sino que utilizaron la fuerza o utilizaron el recurso indígena que encontraron y algunos otros que trajeron ellos. Esta es la organización sociocultural. Esta pirámide es la que marcó o la que nos puede dar la pauta de saber cómo estuvo organizada la parte o la pirámide estamental. En primer lugar, estamos hablando de territorio americano, ¿verdad? Aquí por eso no aparece el rey ni nada de eso, porque estamos hablando de territorio americano ya. En la cúspide estaban los españoles nacidos en España, que se conocen como los españoles peninsulares. Ellos ocupaban los cargos de virreyes, curas, obispos y que venían y que eran puramente españoles nacidos en territorio español, ¿sí? En este caso eran los que tenían el estatus más alto. Luego tenemos a los criollos. Los criollos son españoles nacidos en América. Perdón por este error, ¿verdad? Así estaba la imagen y bueno, ustedes ya saben cuál es el error ahí. Y se conocían como los encomendadores, pero la diferencia entre los criollos y los españoles es básicamente que eran nacidos en América, no nacidos en España. Entonces teníamos a los peninsulares y teníamos a los criollos. Entonces estos, entre ellos, sí eran españoles ambos, pero que había una diferencia un poquito de verlos de manera despectiva, porque los españoles peninsulares se creían más que los criollos, porque los criollos habían nacido aquí. Luego tenemos a los mestizos, a los mulatos y a los zambos, que estos resultan de la mezcla de razas. Y aquí les he colocado que es un mestizo, que es un mulato y que es un zambo, para que no entremos en disputa y nos digamos, bueno, ¿y qué es un mestizo? Mestizo es blanco e indígena, mulato es negro y blanco y zambo negro e indígena. Ahora, ya vamos a hablar o ya vamos a darnos cuenta de a qué hacemos referencia cuando hablamos de negros. Los indios son los originarios de América. América, ahí ya saben, los que estaban pues aquí, y ellos eran los que tenían o que trabajaban en minas y en haciendas, o sea que no los tenían en altos rangos, sino que por el contrario eran los que hacían lo que les ordenaban los de la parte superior de la pirámide. Y abajo teníamos a los negros, que estos eran esclavos de los españoles que habían traído de África. Y entonces estos eran los que hacían los trabajos duros, eran los que siempre la pasaban peor, pero hasta cierto punto sí influyeron en la mezcla de las razas, porque de ellos también, o ellos influyen para que aparezcan los mulatos y los zambos. Estas son las más comunes, ¿sí? Si nos ponemos a investigar, hay un montón de mezclas, ¿sí? Si lo vemos así, de razas, pero creo que con conocer esto es lo que más nos interesa. Entonces, esta es la pirámide. Y luego tenemos la organización política, que si decimos que el rey estaba al mando de todo, entonces se consideraba el territorio americano como un reino más, así como Castilla, así como Aragón, era el territorio americano, era una extensión del Imperio Español, ¿sí? Obviamente estamos hablando de los países que fueron conquistados y colonizados por España. Y luego, bajo este marco, se diseñó un modelo político, jurídico y administrativo que se prolongó hasta el siglo XVIII y que estuvo dividido en dos virreinatos. Los virreinatos eran como aquellas organizaciones o instituciones que le estaban rindiendo cuentas al rey, pero que la autoridad eran ellos aquí. Por ejemplo, uno de ellos fue el virreinato de la Nueva España, que es el que ubicamos aquí en esta parte de azulito que ven en el mapa,
y el otro fue el Virreinato de Perú, que es el que estuvo en la parte del sur. Ahora, si ustedes se fijan, hay algunos que no están marcados porque estamos hablando de otro dominio que no fue español, y ayer lo veíamos, por ejemplo, aquí en la parte de Brasil. Ya sabemos que fue Portugal el que tenía el poder o el dominio ahí, ¿verdad? Con la parte del Tratado de Tordesillas se respetó que Portugal se quedara con ese territorio. Entonces, los virreinatos eran las instituciones grandotas, los que tenían el poder y a los que se les tenía que rendir cuentas aquí, y ellos se la llevaban al rey. Y lo último, para que veamos los videos y que el tiempo nos alcance, es hablar un poco de los criollos. Ya sabemos que los criollos son los españoles nacidos en América, pero gracias a ellos, o digamos que ellos también influyeron en la conciencia nacional americana. ¿Por qué? Porque algunos indicios de la conciencia nacional se dan por la diferencia que se hacía entre los españoles peninsulares y los españoles americanos, que eran los criollos, a tal grado que aquellos miraban con desprecio a estos. ¿Qué quiere decir? Que los españoles peninsulares, los europeos peninsulares, se creían más que los que habían nacido aquí, simple y sencillamente por el hecho de haber nacido en territorio americano. Entonces, esto empezó a disgustar, quiérase o no, a disgustar un poco a los criollos, porque durante la colonia en América, los criollos empiezan a buscar su identidad también. Entonces, muchos de los gritos de independencia o muchas de las gestas independentistas se dan gracias también a los criollos que hasta cierto punto querían independizarse también y querían ya dejar de estar subyugados de los españoles peninsulares y del rey, porque obviamente iba a generar una molestia, pues a nadie le va a gustar que siendo español en este caso lo vieran de menos. Entonces, muchas de las gestas independentistas, que eso lo vamos a ver ya en otros periodos, se ven influenciadas por eso. Por eso es que hay muchos españoles que se ven involucrados en estos levantamientos o en estas revoluciones, no quizás buscando el interés propiamente de los indígenas, sino que buscando el beneficio o buscando el estar libres o independientes ellos, ¿sí? Porque los peninsulares eran los que se creían los VIP, los meros meros, y pues en este caso, ¿quién les iba a decir algo? Pues definitivamente nadie, y de los indígenas ni hablemos, ¿verdad? Obviamente ellos pues intentaron también tomar conciencia nacional y gracias o alentados por los criollos fue que pudieron empezar a buscar sus identidades. Entonces ahora les voy a poner los videos para que los vean, los escuchen y luego pues hoy sí vamos a salir a tiempo porque solo son dos, así que no va a haber ningún problema. Vamos a ver, espero que se escuche. Si en algún momento no se escuchara o algo, ustedes me notifican, por favor. Ah, de visita al nuevo mundo. ¿Sandalias? Listo. ¿Una toalla para la playa? Listo. ¿Malla? Listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el nuevo mundo. Recorcholis. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales. Para eso se crearon dos instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio de las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecieron a los conquistadores, pero muy pronto, la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarles los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores que en un principio habían sido nombrados adelantados fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en dos grandes virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey, que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar.
Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple, se solía decir. Para asegurarse que se estuvieran haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos. Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía en su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación en las colonias. Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso, mandaban a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, pero importantes para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades eran destruidas por los nativos, y otras veces debían trasladarlas. La ciudad de Barco, por ejemplo, fue fundada 3 veces en distintos lugares. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz, en México, y otros a Portobelo, en Panamá. De ahí, se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de todas. La riqueza de Potosí permitió que las economías de los diversos territorios que se encontraban a su alrededor crecieran enormemente. Hacia inicios del siglo XVIII, casi todo lo que se consumía en Potosí provenía del mercado interno, es decir, de regiones americanas. ¡Oh! ¡Eso fue un montón! Bueno, en la próxima veremos cómo eran las sociedades en los tiempos coloniales. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir,
que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo, empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenía una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como zambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos, pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época. Y hoy en día, todos tenemos los mismos derechos, sin importar nuestro origen o nuestro género. Bueno, con eso hemos finalizado el contenido. Espero que les haya servido. Los videos del final son bastante animados y creo que bastante bien explicados. Y eso nos ayuda pues a terminar de complementar la explicación inicial. Las páginas del libro que abarcan el tema, la página 47-48, y la próxima semana vamos a dejar un día
de repaso previo al examen, así que si hubiese alguna pregunta, alguna duda o algo, pues también vamos a tener la otra semana para poder hablar de estos contenidos. Así que si no hay ninguna pregunta hasta el momento, nos quedaríamos hasta aquí. Que tengan un feliz provecho, un feliz fin de semana. Espero sus tareas, no vayan a olvidar enviarlas ahora o el día de mañana por la mañana. Y nos reunimos nuevamente el próximo martes, si Dios lo permite. Señor. Dime, hija. ¿Nos puede pasar el link de ese video que acaba de pasar, porfa? Claro, vaya, yo se los paso, no hay problema. Ok, gracias. Bye. Adiós. Bueno, hija, hasta luego, gracias, cuídense. Señor. Gracias, señor. Bueno, gracias señor. A ustedes. Adiós, señor. Gracias, señor. Adiós, señor, cuídense. Adiós, gracias señor. A ustedes, hijos. Cuídense mucho, feliz día. Señor, una pregunta. Dime, hija, sí. ¿La tarea cómo la vamos a entregar? La van a enviar a mi correo electrónico y van a enviar un solo archivo por grupo. Ah, va. Uh-huh. Ajá. Y digamos, si la queremos entregar hoy, tenemos hasta las 12. Hasta las 12, sí, hasta las 12. Vale. Gracias, señor. Bueno, hija, por nada. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Gracias, hija, igualmente. Señor, una pregunta. Dime, hija, dime. ¿El nombre del archivo cómo tiene que ser? Fíjate que no hay un nombre específico. Pueden colocarle entregable 1 del proyecto. Así puedes. Y cuando me lo envíes en el asunto, puedes colocar entregable 1, proyecto, y luego tu grado. 2A, 2B, 2C. Vaya, señor. Gracias. Gracias. Bueno, feliz tarde. Adiós a Tengo todos. Tengo una pregunta. Dime, hijo, dime. Dígame que no estoy loco, por favor, y que dijo que podíamos entregar el trabajo hasta mañana al mediodía. Sí, lo dije. Ah, va, vaya. Ajá. Es que, no sé, sentí que me traicionaron los oídos, anoche estaba pensando en eso. No, sí, les extendí el plazo hasta mañana al mediodía, así que si no lo alcanzan a enviar hoy, tienen mañana. Muchas gracias, señor. Bueno, hijo, por nada, feliz tarde. Señor. Dime, hijo, dime. Mire, disculpe, fíjense que no alcancé a colgar, pero ¿cuál era el tema de esa clase? Que no lo el tema de hoy es el contexto de la colonia de América. Es continuación de la de ayer. Ayer fue descubrimiento y conquista y hoy es contexto de la colonia. Ok, gracias. Bueno, hijo, por nada. Feliz tarde. Adiós, señor. Adiós, hijo. Hasta luego. Gracias, señor. Por nada, hija. Gracias a ustedes. Feliz tarde.